crashing into me. Drown me in your lies, and there's no way to breathe. And my walls are what keep you down. I am safe without the sound of you now. It's getting colder, and I'm the storm that's taking over. Una vez finalizada la semana, toca pensar en el encuentro del domingo frente al Covadonga. ¿Cómo se afronta el partido? Pues con la ilusión que intentamos hacer en todos los partidos, que es intentar salir a conseguir los tres puntos y sabiendo que nos enfrentamos a un rival que va a venir a por todas debido a su situación también clasificatoria, intentando buscar la buena dinámica que tiene y seguir continuándola. De tres partidos consecutivos ganando y seguir metiéndose en zona de tener opción a playoff de ascenso. Y por nuestra parte, pues está claro que intentar sacar el partido adelante. Sabemos que fue el primer rival que puntuamos en la primera vuelta con ellos y que a partir de ahí empezó una mejor dinámica en cuanto a nivel de puntuación para nosotros. Fue nuestro primer punto y bueno, queremos que sean los tres primeros de la segunda vuelta. En los últimos días se incorporó a la plantilla a Casado. ¿Qué puede aportar este futbolista al equipo? Bueno, pues creo que nos puede aportar. Es un futbolista que le pega muy fuerte al balón, tiene mucha precisión, tiene buena calidad individual y un futbolista que aporta experiencia, a pesar de venir de una categoría de lleva jugando unos años en categoría más inferior que tercera división, ya sabe lo que es jugar en tercera división, retorna a ella. Yo creo que va a demostrar que tiene nivel suficiente como para jugar en esta categoría y por eso lo hemos fichado, porque así lo queremos. ¿Te atreves a hacer un pronóstico para el encuentro? Pues deseo y espero que ganemos, nada más. Y para finalizar, un mensaje para la afición. Pues nada, que intente pasar el menos frío posible, que vengan abrigados, que por lo visto dan tiempo fresco y que intenten disfrutar, y nosotros también a la vez, de un buen partido y sobre todo de que gane su equipo, que es el Elense.